Desde las oficinas del área técnica del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, ya le están pidiendo el informe de actividades a los distintos sectores para brindar el primer informe de actividades de la segunda administración del presidente Gilberto Hernández Villafuerte. Al inicio, apenas acabamos de empezar con el análisis, ya que la semana pasada se solicitó la información a cada una de las áreas y se reflejará el trabajo desde el 1 de octubre hasta el 30 de junio, que sin duda alguna pues fue un año lleno de mucho trabajo. Para este informe, señaló la secretaria técnica María Rosa Maldonado que el área más importante que se analizará es el eje 1, el relacionado a seguridad. Empezamos con el eje número 1, que es la cuestión de seguridad, y es la que por cuestiones de demanda a la ciudadanía se va a ver el trabajo reflejado. Informó que son 69 áreas de las cuales consistirá el informe de actividades. Son 69 áreas las que estarían, bueno, las que ya nos reportaron, y son 69 las que reflejan su trabajo. Anunció que aún no se sabe con exactitud cuándo se dará dicho informe, pero se estima que sea antes del término del mes de septiembre. Todavía no hay fecha, pero tiene que ser a finales de septiembre para cubrir lo establecido con la ley. Héctor Morán, Noticieros Canal 7.